nieto. Ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando alguien te pregunte dónde está la libertad, que en tus obras Él descubra que Jesús es quien la da. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Si delante de los hombres encendemos nuestra luz, abriremos mil caminos para la resurrección. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Buena Pascua a todos que están participando por este live streaming con su computadora. Ofrecemos esta misa por toda la gente de la diócesis que vive aquí en el Panhandle y especialmente por el término de este virus pandémico. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto.
Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, «Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgando de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en él reciben. Por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con lienzos en el suelo, sino doblados en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Felices Pascua del Señor a todos ustedes que están participando en esta misa por el live streaming. Este es el gran día de nuestra fe católica. Ya hemos celebrado la salvadora pasión del Señor, su santa muerte y ahora su gloriosa resurrección. En estos últimos días, hemos celebrado signos y símbolos
el gran misterio de nuestra fe. Este es el corazón de la fe cristiana. Es, pues, la fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que se ve, se pasa. Pero lo que está invisible, dura a la vida eterna. Y lo creemos porque hemos visto la transformación de las personas bautizadas. La nuestra fe personal depende de la acción del Espíritu Santo y la gracia que Él nos concede. También con esta gracia recibimos el don de una vida nueva. San Pablo escribe: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos a una vida nueva. Desde febrero hemos vivido abajo de las nubes oscuras, en las tinieblas, o como en una tormenta grave por este coronavirus COVID-19. Ya es algo pandémico. Toda la vida al revés. Nada está normal. Las escuelas, iglesias, restaurantes y lugares de trabajo están cerrados. Las familias están en lockdown, que significa que no pueden salir de la casa, especialmente los ancianos, niños y los jóvenes. Poco a poco hemos olvidado lo que está importante en la vida familiar y por cada una familia o persona en la familia. La vida claramente ha cambiado, pero en esta oscuridad la luna ya brilla fuertemente atrás esta oscuridad. Por ejemplo, la luna brilla fuertemente en la vida familiar. Algunos me dijeron a mí que ya tiene tiempo para hablar rostro a rostro en lugar por el text message. Algunos iniciaron juegos en cual toda la familia está participando. La luna brilla también atrás la oscuridad en la comunicación con familiares y amigos. Parece que muchas están comunicando más y más por el teléfono o por su computadora, especialmente con los ancianos y los niños. Y a veces es el sol que brilla fuertemente en esta oscuridad. Por ejemplo, antes de este pandémico era rara por una familia compartir comidas conjuntos. El papá o a veces también la mamá se van a trabajar por todo el día. Y anoche muchos de los jóvenes tuvieron deportivos, prácticas de la música, coro, muchas cosas así en la escuela. Pero ya hay el tiempo. Y el sol brilla fuertemente en la familia en esta oscuridad. También parece que muchas familias están participando en la misa por la televisión o por el internet. Espero que muchos están rezando el rosario, la litanía de la misericordia divina,
O la devoción Via Crucis, o el camino de la cruz. Cuando este pasa en la familia, verdaderamente el sol brille atrás la oscuridad en cual vivimos ahora. Lo que estamos haciendo es un parte necesario para manifestar esta vida nueva. El Santo Padre Francisco nos dijo en su meditación durante la bendición Urbi et Orbi, que parece que fuimos anestesiados en nuestra fe. Uno de mis parroquianos en una parroquia en College Station, San Tomás, me dijo una vez, después de la celebración de la Pasión del Señor en el Viernes Santo, Padre, el problema es que hemos domesticado la iglesia y hemos domesticado Jesús también. En otras palabras, hemos recreado la iglesia en nuestra imagen y hemos recreado Jesús en nuestra imagen también. Santo Padre nos enseñó, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubrimiento todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros y también de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Parece que el Santo Padre Francisco, con la gracia y la inspiración del Espíritu Santo, está llamándonos a descubrir de nuevo la vida nueva como la manera a vivir en este mundo. Posiblemente este pandémico tiene una duración tan larga para que nosotros creyentes podamos despertar de nuestra vida anestesiada, para entender que esta vida nueva inicia con nuestro bautismo y no cuando morimos. Queridos hermanos, ahora está el tiempo. Despierten, abren sus ojos. Dios está ofreciendo un signo que Él está acompañándonos cada día y cada momento del día. El sol brille fuertemente atrás la oscuridad. Alégrense. Jesús resucitó de la muerte y nos dio una esperanza increíble, una vida inmortal con Él para la vida eterna. Él nos ama tanto. Él abrazó la cruz para nosotros en amor y con, en cierto sentido se puede decir, con alegría para salvarnos. Él nos dio la vida nueva
que nada más que Él nos dio la vida nueva, que nada más que una participación en su vida divina. Alégrense, alégrense. Y buena Pascua del Señor a todos. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por siguiente, les preguntan, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurados en la Pascua del Señor. Digamos confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie la podrá arrebatar, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resucitó, aleluya, Él
primavera en la vida. Canta que ha renacido el nuevo sol. Cristo el Alfa, el Omega, el Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Oh, no.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en su presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Patri, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y compartimos la paz uno y otro. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Pero de Dios que quitas Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amó Dios al mundo y su único hijo él entregó para que todo aquel que crea en él no muera, mas tenga vida eterna.
Dios de bondad, protege paternamente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemne de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido por la vida eterna, para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, pueden participar con la gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. La misa terminada. Vayan en la paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Antes que tenemos la canción, quiero agradecer nuestro coro que hoy viene de la parroquia de Santísimo Sacramento aquí en la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y compartiendo su talento para la gloria de Dios. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a mi hermano sacerdote padre Marco Antonio González, el párroco allá al Santísimo Sacramento, Blessed Sacrament. Gracias por su presencia aquí también y buena Pascua. Buena Pascua a todos ustedes que están participando por este live streaming. Ojalá que todos ustedes tengan una buena Pascua, lleno de bendiciones y alegría por el gran don y la esperanza que Jesús nos dio en este día. Vida.